Don Pedro de Valdivia nacería el 17 de abril del año 1497 en la comarca de La Serena, en Extremadura. No se sabe con certeza en cuál de las localidades nació, pero lo que sí sabemos es que provenía de una familia de hidalgos. Valdivia comenzaría su carrera como hombre de armas en la Guerra de las Comunidades, donde participaría como soldado. Más tarde, se enrolaría en los ejércitos de Carlos V, con los que combatiría la famosa Batalla de Pavía en el año 1525. Su carrera militar no se quedaría en esa acción, sino que sería testigo de múltiples hazañas españolas en la actual Italia, incluido el saqueo de Roma por parte de las fuerzas imperiales. Ese mismo año, Valdivia contraería matrimonio en la popular localidad de Zalamea con la noble salamantina Martina Ortiz de Gaete. 10 años más tarde, sin embargo, su vida daría un último giro que la haría viajar a las Américas como parte de la expedición formada por Jerónimo de Ortal y no volver a ver a su esposa, pues ésta se quedaría en el viejo continente y Valdivia entonces zarparía al Nuevo Mundo con el claro objetivo de hallar el legendario Dorado. La expedición desembarcaría más tarde ese mismo año en la isla de Cubagua y, una vez en tierra, Valdivia no tardó en ponerse manos a la obra y explorar lo que sería Nueva Andalucía. En esta aventura no estaba solo, sin embargo, pues contaba con la compañía de viejos amigos de armas de los combates por las tierras de Castilla, como Jerónimo de Alderete. Los ojos de Valdivia fueron testigos de cómo la hispanidad se fue asentando en el continente, presenciando, entre otras cosas, la fundación de la ciudad de San Miguel de Neverí para el año 1535. Los roces no tardarían en surgir entre los miembros de la expedición, eventualmente llegando a un punto de quiebre. La falta de réditos conseguidos empujó a Valdivia y a 40 hombres más a desertar y buscar gloria en otro rincón de la actual Venezuela. El problema que tuvieron Alderete y Valdivia fue que las fuerzas de Welser de Augsburgo no los aceptaron, acabando capturados junto al resto de los desertores en la localidad de Santa Ana de Coro. Al no encontrarse Pedro de Valdivia entre los instigadores de esta deserción, se libró de ser mandado a Santo Domingo para ser juzgado y posiblemente ejecutado. Esta situación le hizo estar bastante tiempo en esta localidad, lo que le sirvió para hacer amistades como la de Francisco Martínez de Vegaso, quien era prestamista de los Welser. Esta amistad sería fundamental para que años más tarde Valdivia, Alderete y el propio Martínez se unieran en la empresa que los llevaría al actual Chile. Pedro de Valdivia, tras unos años en Santa Ana de Coro, se decidió a ir al Perú, donde se alistarían las fuerzas de Francisco de Pizarro. Su papel fue cobrando importancia, llegando incluso a portar el estandarte real en la Batalla de las Salinas. En esta batalla se derrotaría a Diego de Almagro, quien había dirigido la primera expedición española a Chile un tiempo atrás, para luego volver al Perú e iniciar un conflicto con Pizarro. Almagro sería ajusticiado por traición tras su derrota, siendo sentenciado a la pena del garrote vil. Los méritos de Valdivia en este conflicto no fueron pocos y se le recompensó con unas minas de plata ubicadas en el Potosí. Además, se le asignó una encomienda en el Valle de la Canela. Estas tierras tendrían una gran importancia por el resto de su vida, pues muy cerca de estas se encontraban las tierras de la viuda Inés de Suárez, con la que se iniciaría una historia de amor como pocas. Francisco de Pizarro no solo le concedió a Valdivia tierras, sin embargo, sino también el derecho para formar expediciones que llevaran la hispanidad a lo que hoy conocemos como Chile, aunque sea de forma reluctante. Según se dice, Pizarro accedió a esto con la condición de que Valdivia financiase la expedición con
completamente por su cuenta, negándole toda ayuda por su parte. Financiar una expedición no era una cosa barata, y a pesar de empeñar sus posesiones en el Valle de la Canela y las minas del Potosí, a Valdivia no le llegaba para sufragar los gastos de esta. Como ya adelantamos, tuvo que recurrir a su amigo Francisco Martínez de Pegaso, quien acababa de volver de la península con todo lo que cualquier conquistador necesitaba. Francisco Martínez supo ver el riesgo y se quiso asegurar una buena rentabilidad. Él aportó unos 9.000 pesos de oro en equipo y material, lo que le daba derecho a la mitad de los beneficios que Pedro de Valdivia pudiera conseguir. Con todo, la cosa no iba bien y Valdivia en este momento solo había conseguido para su expedición unos 70.000 pesos de Castilla, 11 soldados españoles y, por supuesto, a la viuda Inés de Suárez. Por desgracia para él, las cosas no mejoraron y, por si fuera poco, cuando Valdivia se preparaba para salir, un nuevo rival se cruzaría en el camino de nuestro protagonista. Se trataba de Pedro Sánchez de la Hoz, quien había sido secretario de Francisco Pizarro, haciéndose de esa forma inmensamente rico. Con su nueva riqueza volvió a la España peninsular durante un tiempo, pero a su regreso quería más y trajo una cédula real que le daba derechos y el título de gobernador sobre los territorios del sur del Perú hasta el estrecho de Magallanes. Dada la tensión creciente, Pizarro decidió intervenir y mediar. De esta manera se alcanzó un acuerdo que permitía a la expedición de Valdivia seguir adelante, pero a sabiendas de que le traería muchos problemas. Nuestro explorador solo quería establecer un reino que viviese de la agricultura y del que creía poder encontrar explotaciones mineras viables. Buscaba fama y poder, como los que consiguió el Marqués de Pizarro. Es necesario tomarse un momento para ver la dimensión de la gesta por venir. Unos cientos de yanaconas o indios de servicio, tan solo liderados por unos 12 españoles, abandonaron las puertas de Cusco en el año 1540. Uno de los mayores errores de Diego de Almagro fue intentar llegar al actual Chile por la cordillera de los Andes, lo que acabaría llevando a la muerte de la mayor parte de su expedición. Por esto, Valdivia decidiría tomar otro rumbo con la suya. Se dirigirían por el Valle de Arequipa, donde seguirían con rumbo sur, pasando no muy lejos de la costa. En su marcha pasarían por Moquegua y Tacna. En este trayecto, la fortuna les sonrió y nuevos voluntarios se sumaron a su expedición, pero aún así no pasaron de los 20 españoles peninsulares. La situación no era buena. No se tenía ninguna información sobre la flota de Pedro Sánchez de la Hoz, la cual tenía que reabastecer la expedición del consternado Valdivia. Además, Francisco Martínez, el socio capitalista, tuvo que volver a Cusco gravemente herido por un accidente. La situación no era muy halagüeña, que digamos. Por suerte para nuestro protagonista, no todo fueron desgracias, y con el paso de los días le llegaron refuerzos inesperados. En una primera atacada se les sumó un grupo de unos 17 hombres dirigidos por Rodrigo de Araya y, unos días más tarde, llegarían unos 80 más liderados por Francisco de Villagra. Con esta fuerza ya superaban el centenar de españoles, lo cual sería óptimo si no fuese porque las provisiones no eran muchas y se agotaban a un ritmo preocupante. Esto obligó a Valdivia a iniciar la marcha hacia Atacama por el camino del Inca.
Un día de junio, Sánchez de la Hoz llegó al campamento de Pedro de Valdivia en Atacama, la Chica. Este había organizado una cuadrilla junto con Juan Guzmán, Antonio de Ulloa y otros dos bandidos con la pérfida intención de asesinar a Valdivia. Por suerte para él, Valdivia se había enterado hace poco de que su viejo amigo de las campañas en Italia, Francisco de Aguirre, se encontraba en Atacama la Grande. Este entonces decidió reunir una pequeña escolta e ir a visitarle, ignorante de las conspiraciones de su socio. Esta casualidad le salvaría la vida, pues cuando amparado por la noche, de la Hoz entró en la tienda de Valdivia con la intención de asesinarlo, encontró tan solo a Inés de Suárez. Ella rápidamente dio la voz de alarma, lo que dejó a los asaltantes perplejos y sin capacidad de reacción. Don Luis de Toledo, que era el alguacil del campamento, acudió rápidamente y quedó perplejo al ver a de la Hoz. Ante esta tesitura y las excusas esgrimidas por el socio de la expedición, se decidió mandar un mensajero para informar a Valdivia de los extraños sucesos de la noche. Como era de prever, nadie se toma bien un intento de asesinato, así que es normal que Pedro de Valdivia amenazara con colgarlos a todos, aunque, eventualmente, se dejó asesorar y tomó una decisión más prudente y sensata como buen líder de hombres que era. Al final resolvió perdonar la vida a Sánchez de la Hoz a cambio de su renuncia por escrito sobre los derechos que tenía sobre la expedición. Antonio de Ulloa, tras momentos de tensión, sería incluido en la expedición como uno más, pero el resto serían mandados al destierro. Una muerte más que segura en esas tierras tan hostiles para ellos. La llamada de riquezas y aventura, además, claro, de un poco de suerte, hicieron que en Copiapó aparecieran otros 20 españoles más que se sumaron a la expedición. Con estos últimos hombres, las fuerzas de Valdivia ya se podían considerar una expedición con todas las de la ley. El desierto de Atacama es uno de los más extremos del mundo, llegando a celaciones térmicas de hasta 55 grados Celsius entre la noche y el día. Sin embargo, su temperatura no es su mayor peligro. Este desierto es, por lejos, el más árido del planeta. Valdivia sabía que no era una empresa fácil cruzarlo con tanta gente, pues encontrar lugares donde beber y reposar no iba a ser nada fácil. Por esto, y de forma muy hábil, decidió dividir su expedición en 4 columnas que viajarían por la misma ruta, pero dejando entre ellas un día de diferencia. Esperaba Valdivia que de esta manera los acuíferos pudieran recargarse y dar agua a toda la expedición. El grupo de vanguardia estaba dirigido por el valeroso Alonso de Bonroy, el cual, además de realizar las tareas de reconocimiento, tenía que mejorar los caminos y profundizar los diferentes pozos que se encontrara a su paso, para así hacer la tarea más sencilla para las columnas que llegarían después. El cansancio y la sed iban haciendo mella, y la expedición quería llegar a las orillas de un riachuelo y establecer su campamento. El problema era que una fuerza de unos 8.000 nativos de la belicosa etnia diaguita se interponía, y ellos estaban dispuestos a todo para rechazarlos. Por suerte para la expedición, la batalla con los nativos se resolvió de manera sencilla, y para el 26 de octubre del año 1540 ya estaban en el tan ansiado campamento.
La marcha seguiría hacia el sur por el camino del Inca, llegando al actual Valle de Santiago, hogar de los nativos picunches, en español, gente del norte. Fue por estos tiempos que el Toqui Michi Malonco empezó a hostigar a las fuerzas de la expedición, decidido a expulsarlos de sus tierras ancestrales. A pesar de los ataques, la férrea voluntad de Valdivia no le permitió rendirse y siguió avanzando, dejando atrás las ciénagas de Quilicura y Lampa para eventualmente llegar al valle del río Mapocho. Aquí sería en donde, el 12 de febrero de 1541, se fundaría Santiago del Nuevo Extremo, actual Santiago de Chile. Las constantes escaramuzas dirigidas por Michi Malonco y la política de tierra quemada que aplicaban al invasor hispano llevaron al extremo a las ya agotadas fuerzas españolas. Todos los hombres, sin importar su condición, tuvieron que tirar del asadón y pasaron mucha hambre. Todos cavábamos, arábamos y sembrábamos en su tiempo. Los picunches no cesaron en ningún momento sus hostilidades, empezando a cosechar victorias sobre los españoles. Esto culminaría el 11 de septiembre del año 1541, cuando las fuerzas del Toqui Michi Malonco acabarían arrasando la recientemente fundada Santiago. Sobre esto, las crónicas nos cuentan lo siguiente. Mataron 23 caballos y 4 cristianos, y quemaron toda la ciudad, la comida, la ropa y cuanta hacienda teníamos. Nos quedamos con los andrajos que teníamos para la guerra y con las armas que a cuestas traíamos. Según cuenta la leyenda, de este ataque solo quedó en Santiago un pollo y algunos granos de trigo. La situación era desesperada y todo se había vuelto tan comprometido que Valdivia se vio obligado a mandar un hombre de confianza en busca de auxilio a Cusco, siendo el elegido para esta importante empresa el mismo Alonso de Monroy. A pesar de todo el sufrimiento acumulado, los españoles sacaron fuerzas de flaqueza y reconstruyeron la ciudad. Eso sí, en esta ocasión las casas no serían chozos, sino casas de adobe o ladrillos de barro y paja secados al sol. De esta manera estuvieron mucho más preparados para afrontar el siguiente ataque de los nativos que, no os confundáis, iba a venir. Para cuando el inevitable ataque llegó, los españoles tenían cautivos a 7 caciques con el objetivo de usarlos como rehenes. Sin embargo, a pesar de ello y de las mejoras defensivas de la ciudad de Santiago, la defensa se volvió desesperada. Tanto que Inés de Suárez tomó las riendas y con sus propias manos decapitó a los 7 caciques, asomándose por las murallas, según se dice, envuelta en sangre, gritando y con las cabezas de los líderes caídos en las manos, desmoralizando a los nativos y haciéndolos finalmente desistir en su feroz ataque. Los vientos del cambio soplaban en Cusco. Pizarro había caído y Cristóbal de Vaca fue designado como nuevo gobernador. Por suerte para nuestros protagonistas, de Vaca supo ver la gravedad de los hechos a los que enfrentaba Pedro de Valdivia y no escatimó en recursos para su auxilio.
Los víveres que llevó la expedición de rescate junto con sus 70 soldados fueron providenciales, pues permitieron a Valdivia salir del aprieto y continuar con su plan de conquista del Arauco. Ya en 1554 se consiguió fundar la ciudad costera de La Serena, a unos 480 kilómetros al noroeste de Santiago de Nueva Extremadura. Esta tendría una vital importancia, pues aseguraría las comunicaciones con el Perú, sede del virreinato homónimo al cual Chile ahora pertenecía. La Serena, con su puerto y su ruta marítima, fueron esenciales para recibir todo lo que necesitaban de las bases logísticas del Perú, las cuales se encontraban a más de 2.000 kilómetros de la ciudad. Gracias a esta flota que fue tomando forma, Valdivia pudo volver a plantearse ir hacia el sur y asentar la presencia hispana. La situación no era fácil, pero Pedro de Valdivia se podía permitir perder más tiempo si quería cumplir su sueño de llegar al estrecho de Magallanes. Por esto, ordenó a Juan Bautista Pastente ir navegando hacia el sur, mientras que, por tierra, iba una columna dirigida por Francisco de Villagrán. Para el año 1546, Valdivia preparó una expedición con la que llegaría al Golfo de Arauco. Este se encuentra, aproximadamente, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Nueva Extremadura, actual Santiago de Chile. En este remoto paraje, la expedición fue sorprendida por una fuerza indígena muy superior, al punto de que el propio Valdivia reconocería después. Vinieron sobre nosotros tres escuadrones de indios, que pasaban de 20.000, con un alarido e ímpetu tan grandes que parecían hundirse en la tierra, y comenzaron a pelear muy reciamente. Tras 30 años de luchas con diversas naciones, nunca he visto tal tesón en la batalla como estos tuvieron contra nosotros. Las fuerzas españolas apenas pudieron rechazar el impetuoso ataque. Las pérdidas sufridas en la ribera del río Biobío habían sido sustanciales y no era recomendable seguir y entrar en el territorio araucano. Los indomables mapuches, o, en español, gente de la tierra, defendieron la frontera de su territorio y dejaron claro que esta batalla sería la primera de muchas por venir en los próximos tres siglos. Fue el primer choque con un pueblo que durante más de 300 años presentaría una resistencia feroz a los conquistadores y colonos españoles, y el inicio de la llamada Guerra de Arauco, la más larga jamás librada en la historia de la humanidad. La situación no era sencilla para Pedro de Valdivia en Santiago, y tuvo que viajar al Perú en el año 1547. El virreinato en aquella época era un sitio peligroso, donde las intrigas podían derrocar al mejor y más honrado de los hombres. Y nuestro protagonista estaría por descubrirlo. Valdivia tuvo que luchar por defender sus derechos e intereses, además de ser confirmado como gobernador y capitán general de Chile. Si bien Don Pedro tenía muchos enemigos que jugaron sus cartas y denunciaron la actitud del mismo. Esto es porque, como ya sabemos, Valdivia mantenía una relación amorosa con la viuda Inés de Suárez, a pesar de que, como ya hemos mencionado antes, se encontraba casado y tenía mujer en España. Era claramente
una conducta anticatólica y el virrey Lagasca se vio obligado a imponerle la condición de que abandonara a su pareja extramatrimonial. Su amada, Inés de Suárez, si quería conseguir sus títulos, y Valdivia acataría. Inés, por su parte, despechada, se acabaría casando con Rodrigo de Quiroga, quien, años más tarde, acabaría siendo gobernador. Volviendo con nuestro protagonista, sin embargo, Valdivia regresaría a Santiago en el año 1549 con recursos y con hombres, lo que le permitió organizar una nueva partida. El objetivo era crear una serie de asentamientos que permitiese colonizar el nuevo territorio y protegerlo de las incursiones mapuches. A pesar de que Valdivia no se encontraba muy bien de salud, este decidió ir personalmente con la expedición. Para poder aguantar la dureza e inclemencia del viaje, tuvo que ser portado por los yanaconas durante gran parte del trayecto. Durante estos momentos de debilidad, su caballo era montado por su paje personal, el futuro líder mapuche Lautaro, o Leftraru, el cual Valdivia había tomado como rehén a sus 11 años, quitándoselo a su padre, el Lonco Curiñancu. Lautaro acabaría aprendiendo muchas cosas de Valdivia y sus capitanes, desde montar a caballo a sus tácticas de guerra y estrategias militares. Para el 24 de enero del año 1550, la expedición dirigida por Valdivia llegaría al río Biobío, frontera de los territorios mapuches. Su presencia, sin embargo, no había pasado inadvertida, y en las inmediaciones de Penco, unos 2.000 nativos atacarían por la noche a los españoles. Las fuerzas hispanas consiguieron frenar el ataque, y seguirían avanzando hasta que para finales de febrero consiguieron acampar en Andalien. La misma noche de su llegada, una formidable fuerza mapuche se lanzaría sobre ellos. Un total de 10.000 fieros guerreros mapuches habían sido convocados para la batalla, los cuales se conformaron en tres unidades para obtener una mejor maniobrabilidad y ser capaces de atacar por tres ejes distintos a la vez a los españoles. En esta ocasión, la suerte sonrió a los españoles, pues la ubicación elegida contaba con zonas pantanosas que desbarataron los ataques por dos de los tres ejes elegidos por los mapuches. Tras tres horas de despiadados combates y una heroica carga de lanceros a pie por parte de los españoles, los atacantes se decidieron a retirarse. El resultado había sido desigual. Del lado mapuche habían caído unos 300 guerreros y habían capturado a unos 400. Por las innumerables penurias padecidas en el territorio, Valdivia fue cruel con los prisioneros y los mutiló, con la intención de que corriera el pánico entre las filas enemigas. Por desgracia para él y su expedición, este fue un gran error que pagaría muy caro. Valdivia conocía las escuelas de Balboa o López de Legazpi, pacíficas y de integración, pero se impuso la venganza y el resentimiento. Esta atrocidad atormentó y traumatizó al joven Lautaro, el cual se lanzaría en su cruzada contra los españoles por esta acción, escapando del campamento con ayuda interna. Esta fuga, sin embargo, pasaría desapercibida para los españoles, quienes lo consideraban un hecho casi habitual y nunca lo persiguieron. Valdivia fortificaría la zona en lo que se conocería como el Fuerte de Penco, que más tarde pasaría a ser la población de Santa María de la Inmaculada Concepción. Sin embargo,
el general Invierno apareció y se sumó a los achaques físicos que Valdivia iba acusando. Esto le impidió continuar con su avance hacia el sur, si bien marcaría la importancia que esta plaza tendría en la futura Guerra de Arauco. Para febrero del 1551, Pedro de Valdivia había recuperado su salud a la vez que mejoraba el clima. Sin tiempo que perder, organizó una expedición con Pedro de Villagra que llegaría hasta el río Cautín, donde se establecería un fuerte del cual sería responsable el propio Villagra. La actividad en las líneas españolas no cesaba, y para enero de 1552, las fuerzas de Valdivia fueron emboscadas en la proximidad del río Calle Calle. Los guerreros nativos dominaban la orilla opuesta y negaban el paso a las fuerzas españolas. He aquí que surge la figura de Racloma. Según las crónicas de Diego de Rosales, Alonso de Ovalle y el texto Décadas de 1601 de Antonio de Herrera y Tordesillas, Racloma era una de las jóvenes esposas, o una de sus hijas, del lonco Leochengo, gran señor de Ainil y sus alrededores que, en relatos escritos por Jerónimo de Alderete, ya lo señalaba y añadía que tenía su oratorio en una isla que los naturales denominaban Huigacabín, actual isla de Mancera. No se sabe cuál fue la razón que tuvo Racloma para decidir atravesar a nado el río y llegar hasta el lado del campamento de los españoles. No está claro si lo decidió por cuenta propia o si los huilliches le pidieron que parlamentara con los huincas, que es como los hablantes de Mapudungún denominaban a aquellos de raza blanca, en particular los españoles. Tras completar la travesía a nado, Racloma pidió hablar con Pedro de Valdivia, que, asombrado por su valentía, le convenció para decirle a Leochengo de que venían son de paz y que intercediera por ellos. La joven entonces habló con los huilliches y los convenció de las motivaciones pacíficas de los conquistadores. Racloma debe de haber hablado con elocuencia, pues Leochengo y sus hombres permitieron que Valdivia atravesara el río y fundara la ciudad sobre una cancha de palín, un juego nativo muy parecido al hockey moderno usada por los huilliches. No hubo batallas y derramamientos de sangre ese 9 de febrero del 1552, gracias a la valentía de una mujer huilliche. Este poblado fundado sobre una cancha sería el germen de la actual ciudad de Valdivia. Sin embargo, Don Pedro no se iba a detener aquí, pues quería llegar al Estrecho de Magallanes. Por ende, dejaría una fuerza de colonos y soldados al mando de Julián Gutiérrez Altamirano en el recién fundado asentamiento y seguiría adelante. Además, ordenaría a Jerónimo de Alderete avanzar con un pequeño grupo de hombres para reconocer y establecer nuevas posiciones. De este esfuerzo nacería la actual ciudad de Villarrica, tras lo que Alderete volvió al encuentro de Valdivia, que mientras tanto se había dirigido al sur, topándose con el río Reloncaví, el cual le frenó en su ímpetu de seguir avanzando hacia su ansiado estrecho. Nuestro protagonista quizás oliera la gloria o temiera que mientras él luchaba, otro le robase su recompensa. Fuera lo que fuere, se decidió a mandar a Alderete a España. Alderete tenía la misión de pagar el quinto real al monarca y conseguir la ratificación de la cédula real que le otorgaba los derechos de conquista sobre esas tierras. Además, y no menos importante, tenía el encargo de traer a su esposa, doña Martina Ortiz de Gaete, para que estuviera junto a Valdivia en el Nuevo Mundo. Misteriosamente, los ataques y hostigamientos por parte de los mapuches cesaron al mismo ritmo que los colonos llegaban.
Todo parecía ir bien para ellos, y Valdivia creyó que su estrategia de castigo había funcionado. No sabía lo equivocado que estaba. Los mapuches eran pragmáticos y supieron ver el potencial que presentaba el joven Lautaro. Con solo 20 años, conocía a la perfección las técnicas de combate españolas y al propio Valdivia, que había sido su señor. Mientras que los mapuches se adiestraban como unidades de combate, Valdivia estiró demasiado sus líneas. Fundaría los fuertes de Tucapel, Arauco y Purén, construyendo así las bases para la posterior catástrofe. En 1553, los indígenas confinados a las minas empezaron a escapar y mataron a un español. Todos veían claro que un alzamiento estaba por llegar e informaron rápidamente a Valdivia, quien mandaría a Gabriel de Villagra para que se dirigiese hacia la ciudad de la Imperial y a Diego de Maldonado a Tucapel. Maldonado sería interceptado por los nativos y gravemente herido, aunque cumplió su misión. Unas fuerzas mapuches dirigidas por el Toqui Caupolicán se infiltraron para dar un golpe de mano en Purén. Gracias a un delator y refuerzos providenciales, se consiguió contener la situación. Los españoles se dieron cuenta de que todo había cambiado. Los indígenas luchaban como ellos y el temor los alcanzó. No tardaron en informar a Valdivia de todos estos cambios, que sin duda no eran casuales. Lautaro dejó pasar al mensajero a la ida, pero a la vuelta interceptó el mensaje. Además, y para negar la información a las fuerzas sitiadas, dejaron capturar a un mensajero mapuche que les suministró información falsa a los españoles. Ante la niebla de guerra que se había creado y sin comunicaciones seguras, Don Pedro se decidió a ir a Tucapel con unos 42 soldados y un contingente de yanaconas. Al llegar, solo lo recibió el silencio. El fuerte había sido atacado por Lautaro y los supervivientes obligados a replegarse al fuerte de Purén, donde ahora estaban rodeados. Valdivia, desconcertado, decidió hacer noche en las ruinas del antiguo fuerte. Todo iba bien para los españoles hasta que los gritos empezaron a surgir de los bosques. Estaban siendo atacados. Valdivia organizó a la carrera sus fuerzas en tres núcleos y contuvo el empuje enemigo. Tras esto, mandó a su caballería en un movimiento envolvente que pretendía destrozar la formación de ataque mapuche y hacerla huir. El problema fue que Lautaro, conocedor de las tácticas de los españoles, ya lo había previsto y contaba con lanceros y otras unidades anticaballería. Los jinetes españoles fueron neutralizados y las fuerzas de a pie obligadas a combatir sin descanso hasta que la derrota y la masacre fueron un hecho. Solo hubo dos prisioneros, un fraile y el propio Valdivia, al cual Lautaro ordenó mantener con vida, sabedor de que podía sacarle mucho provecho, ya sea como rehén o como fuente de información. Sin embargo, sus guerreros, enrabiados con los españoles, se dejaron llevar por la ira y le mataron en contra de las órdenes de Lautaro. La forma en que se le dio muerte es aún debatida a día de hoy y hay varias teorías. Algunos dicen que se le mató rápidamente de un garrotazo a la cabeza. Otros, que se le untó con miel para que los insectos y otras alimañas de la tierra se lo comieran lentamente. Sin embargo,
son solo especulaciones, pues los únicos testigos de ese incidente fueron los propios mapuches, y ellos traspasan sus saberes mediante tradición oral, por lo que a veces la forma exacta en la que ocurren los hechos se pierde. La muerte de Valdivia no fue ni digna, ni el fin de las luchas en la región que continuarían por muchos años. Pero esa ya es otra historia.